Team Justin League otra vez con un deck profile del pasado regional que acabamos de tener en, por parte de la tienda TCG Store este 10 de febrero. Estamos con David Rubio. David Rubio, un jugador que se está empezando a desenvolverse en la, a nivel profesional, entrando a varios torneos, pero y entró a este regional con un tech muy especial. Cuéntanos tu experiencia. Bueno, fue un poco extraño. Yo no creí llegar tan lejos con este deck. No es ni siquiera tier 2, creo yo. Fue bien raro, pero creo que me ayudó el conocer los decks y saber qué detenerles, en qué momento. Me ayudó bastante y sentí que el deck tiene potencial. Solo hay que saber el ratio de las cartas. Entonces, saber la experiencia, qué negar. La experiencia de la práctica contra otros decks. Sí, contra te dio, otros decks me dio te da varias, el conocimiento, ¿verdad? Para saber qué, cómo mover tu deck en torno a qué. Muy bien. Es correcto. Vamos al profile entonces. Entonces, para los monstruos, 3 Kaspar, el buscador del deck. Staple. Es, okay. Staple. Es el mejor monstruo que tiene el deck. Dale vuelta al deck. Sí. 3 Billys. El draw power del deck, muy bueno. Siempre lo querés ver en primera mano para dejar controlando, para tal vez jalar sí, magia y tener, trampas. Tener más tiros. Magic Bullet. Starfire. Muy buena, ella me ayudó bastante, es la que hace special desde el deck. Junto con Double Summon, ella hace combos muy buenos, teniendo otro de ellos en la mano. 2 Doc, es el que recicla del cementerio, no es muy bueno, pero siempre es 2 por el combo de la Tides of the Reven. Y siempre te está ayudando, a veces cuando el duelo ya muy, va muy avanzado para reciclar las, claro, claro. Muy las bien. Mágicas y trampas. Déjame ver entonces de los main. No utilizaste la otra ni Wild Hickok, ¿verdad? No. Perdón, es well, Wild. Yo, le digo, yo le digo Wild Hickok porque es por el tema del deck. Sí. Para los que no saben, este es un deck basado en una obra alemana que se llama Death Friendship, con musicalización italiana, el cual narra la historia de un guardabosque, el cual le va a suceder el cargo a sus dos mejores tiradores, ¿verdad? El cual uno de ellos tiene ya hecho un pacto con el diablo para obtener balas mágicas, y el cual convence al siguiente que sigue de ganarle en la competencia para que él se quede con los tiros, para que haga el pacto con el diablo y se quede con las balas mágicas. Él busca la mano de su prometida, ¿verdad? Y que también es hija del guardabosques. Una obra muy buena, se la recomiendo que la vean. Sí. Sigamos. Para monstruos que no eran My Bullet, usé una Eccentric, porque con Thais la puedes traer, ella es luz demonio, correcto, al mismo nivel de los demás. Entonces la puedes traer y te sirve para quitarte a veces monstruos que pueden ser tarjeteados, pero tal vez tienen mucho ataque. Entonces ella, claro, te sirve. Claro que sí. Thais of the Breton cumple el requerimiento aquí. Sí. Nivel 3. Luz y el atributo. Y el mismo tipo, demonio. Fin. Entonces, muy bien. Sí. Y también bien, ponerla, bien pensado, ponerla en las escalas para tronar magia, porque no ando para quitarme backrow. Correcto. Y cuando ella es activada y resuelve, ellos me activan sus efectos de buscar, de correcto, ir y muy bien, entre otras cosas. Excelente. Muy buen tech. Handtrap solo llevé una, la Ogra. Pensé en meter más, pero al momento del torneo decidí solo meter una porque si me salían dos, iban a ser menos tiros, entonces podía tener a briquear. Entonces solo decidí utilizar una. Me salió cuando la necesitaban. No creo que este deck tenga que llevar más. Simplemente los tiros son más que suficientes para, correcto, que tenga muy bien, control. Muy bien. Así es, muy bien. 3 Cross Domination, creo que es de las mejores cartas que tiene. Le baja el ataque a cero a un monstruo y la defensa y le niega su efecto. Y ellos me dejan activarla desde la mano en el turno del oponente. Entonces, esta carta fue muy buena. La otra, Magia Quick Play, la Esterigens, que les duplica el ataque, pero yo no puedo atacar directo. El combo con Cross Domination en mi turno para bajarle el ataque a cero y después duplicarle el ataque, por ejemplo, a Billy, que es el que tiene ataque un poco más grandecito, que es 1600, queda en 3200, entonces puedo pegar al monstruo y estoy pegando 3200. Es un factor sorpresa muy bueno. Sí, que es lo que le falta al deck, tal vez no tienen muy poco ataque, pero ese combo me ayuda a pegar más. Uh-huh. Para mantener la consistencia, 2 peroles sexuales, la cacerola del placer, la mejor carta, me dio muchas. Es la carta del team, es la carta del team, definitivamente. Cuando la activaba en Kaspar, después de resolver, era un +3, porque las dos que jalaba de Pot of Desires y la que añadía con Kaspar,
Entonces, muy buena carta. Excelente. All-Star Goblin siempre para tener la consistencia, aunque lo ando de 41, siempre el activo encima de uno, en la misma columna de uno los monstruos y ellos resuelven. Muy bien. Muy bien. Las 3 Ties of the Brethren para empezar el combo fuerte con 3 monstruos y tal vez otras 3 cartas en mano, y si lo hago encima del monstruo correcto, que puede ser Billy, puedo al final tener 4 cartas. Igual con Kaspar puedo terminar con 4 cartas y siempre tener ese control. Muy bien. Double Summon. Muy bien. Para seguir poniendo los monstruos y porque que sigan acumulando efectos. Y que me sigan acumulando efectos porque solo uno es muy poco. Una Monster Reborn porque... Hay que aprovecharla, el formato te la da. Tienes que usarla. ¡Qué cartón! Tres Last Stand es la counter que niega mágicas y trampas, la activación. Me ayudó contra un True Dragon en el momento que me quiso activar una trampa para ponerme Masterpiece. Yo dije, ño. Y la activé y Masterpiece no cayó. Muy bien. Buena, más que counter, y se activa desde la mano, demasiado buena. Desperado, quiebra carta boca arriba, haciendo target. Bueno, lo del target es malo, pero que se activen desde la mano es buenísimo. Me ayudó contra un Dino. La Fiendish Deal, la que evita que sean destruidas por efecto, para los board waves y eso. Sí, muy bien. Y por último, 3 Strike, una Warning y una Judgment. Los Solemn Brigades, muy bien. Sí. Eso no hay mucho, no hay mucho que explicar, no hay mucho definitivamente. Que explicar. Sí, muy bien. Pasemos al extra. De extra deck usé muy poco, solo un Breaksword para quitarme algunas cositas. Dante para atacar, para tener más ataque y atacar. El Stone King Darius para también para atacar o quitar un monstruo que me estorbara. Nightmare Shard para terminar de matar, para protegerme. Y ocasionalmente que se diera algo con él. Muy bien, tengo entendido de que no tuviste mucho tiempo para prepararte, ¿verdad? No, que no iba a jugar. Entonces, eso explica algunos como baches que pueden haber en el deck. Y no tuve mucho tiempo para prepararme, pero siento que el desempeño fue muy bueno. ¿Ese Marsai? Otra Eccentric para la Dice y para quebrar atrás por si estaba un deck con mucho macro. Eso ya lo revisamos muy bien. Sí. ¿Un Board Wipe? Un Board Wipe, Darkhold. Por si me salía algún Pendulum Magician, 2 anti-spell. Okay. No jugué con ninguno. Esta me sirvió contra un Mermail, remueve 3 del cementerio y esta es buscable. Sí, correcto. Esta es la que te remueve esas 3 cartas. Sí, hasta 3 cartas del cementerio sin hacer target y puede ser de ambos cementerios. Correcto, sí. Los deflectores, por si algún True Draco, algo. Spyron también. 3 Chaos Trouble por los Dinos o por el Pendulum Magician. Correcto. Imperial Iron Wall por si me encontraba con algún Infernoid o algo así. Al final, para lo único que me terminó sirviendo fue contra un Gran Mayo, que la verdad fue uno de los decks que más me sorprendió. Removió 45 cartas en el segundo duelo y me activó DD Dynamite y casi me mató. Yo no me lo esperaba. Entonces metí en el tercer duelo esta y esta carta me dio la potra. No me esperaba ese deck, me agarró por sorpresa y muy bien. Fue muy inesperado. Ok, David, ¿qué lugar quedaste entonces en el reino? Quedé 13º y quedé 4-2 en rondas. Muy bien, no creí que me fuera a ir tan bien. Pude haber quedado mejor si hubiera preparado mejor el deck, creo. Claro. Pero esto te da confianza para que puedas seguir. Me da confianza. Muy bien, para poder te felicito seguir. De verdad por el esfuerzo que le has metido al juego. Y algún shoutout, agradecimientos a alguien o algo, saludo a alguien. Shoutout para David Carranza, el organizador. Muy buen torneo, lo felicito. Estuvo bien organizado, los jueces, muy bien. Y un shoutout para mi team, porque a vos, Pedro, por prestarme el deck, ya que no tenía mi deck completo y me pude jugar con este deck. Y a todo el team que pude poner la entrada y gracias a ellos pude jugar y quedé en muy buen lugar. En agradecimiento a ellos, di todo mi empeño. Entonces, jalaste Electrum, ¿verdad? Los boosters. Y jalé un Electrum en los boosters. Muy bien, ese es el trabajo en equipo. Sí. Excelente, muchas gracias, David.